Y el primer Pokémon del parque este de mierda, que espero que sea uno bueno para que se lo lleve Crixola, es... Woofer. Lo capturaré y se quedará en la caja. De hecho, no tiene megas ni pollas de eso, ¿no? Ni por MTX. Me había olvidado que esto era el legendario Mega Psynilock de los cojones. O sea, Mega Charizard, su puta madre. Pero bueno, se va a morir ahora porque lo saco de puto nivel. Pues nada, el legendario... Espérate que al final me muero. El legendario Mega Lock. Vale, al ataque, y Jin se lo carga easy peasy de one shot, porque eso es un por 4, y le saco como 7 niveles, creo que eran, 35, sí, 7 niveles, no, le saco 10 niveles ahora. Vale, sube al 37, a ver si aprende algo, no aprende una puta mierda, y vencemos al gilipollas este que no quería ni siquiera combatir. Está haciendo todo el puto carro sin Jonacris, estaría, si estuviera vivo, what the fuck. Me toca Wobbuffet y no me toca el puto Noivern. Prefiero al Vaporeon, pero... Vale, Noivern es dragón... no sé qué más. Dragón algo. Creo que voy a puto huir porque no me sé sus tipos y Jin está un poco debilitado. No ha podido escapar. Triataque. Aguántalo. Vale, lo aguanta de sobra. Congelado. De cojonudo. Así que Noivern, esto es dragón algo, pero no recuerdo el qué. Y el puto Wobbuffet pudiendo haberme tocado Vaporeon y Noivern. Me cago en toda su puta madre. ¿Qué mierda saco, gente? Mirad la cara de Ampharos. Es como, voy a morir. Estoy congelado. No me importa nada. Dragón volador, Vic. Dragón volador. Hielo por 4. A no ser que la primera edición me vuelva a jugar una mala pasada y volador no sea débil a hielo. Pero entonces debería sacar a Agumon. O a... Dalbenger, que tiene un ataque tipo dragón. Voy a sacar a Agumon, de hecho. Sí. Hielo por 4, vale. Entonces está bien el hielo por 4. Así que Agumon con el ataque de hielo que siempre hace critical. Y encima con por 4. Triataque que me va a congelar otra vez, seguramente. Vamos a meterle un buen turbo a esto. Y Bao Gélido por 4 y crítico. 100%, pico taladro. Me hubiera venido muy bien ese Noivern con puto triataque, pico taladro y demás, tío. O el Vaporeon, joder, eran dos Pokémon de la hostia. No me puedo quejar de lo que tengo ya capturado, pero joder, Wobbuffet en vez de esos dos es por joder ya. Vale, arriba no hay nada, debería tirar un repelente, onda trueno. Eso puede servirme para metérselo a alguien y poder capturar. O para alguien que tenga muy malos ataques y quiera meterle algo más de estrategia. Pero yo creo que ya hemos acabado por aquí. Sí, ya hemos acabado por aquí. Vamos a ver con el Charizard a ver cuál es la siguiente localización. Justo fuera. Y aquí en la versión original saldría en Araquanids. Que yo siempre me he capturado a uno porque es un Pokémon que me gusta bastante. Vale, oye, ¿no también te importa si te pregunto una cosa? No sé qué. ¿Qué opinas de ella? Me refiero a la presidenta de la París de Aether, que es la puta waifu. Parece una buena persona. Sabemos que no, pero en realidad sí que lo es. ¿Qué cojones? Supongo que tienes razón, dice. No sé qué le contesta lo siguiente, pero vamos a pasar esto rápido porque me suda la polla de los diálogos. Vale, vamos a sudar polla de todos los edificios, de todos los... De hecho, aquí había un minijuego con las mierdas estas. Pero como no lo recuerdo todo al 100%, todos los objetos y todos los diálogos, como ya he dicho, los cogeremos en... Cuando me toque entrenar, fuera de cámaras y los de YouTube, estaréis viendo seguramente al principio de cada capítulo un resumen de todo lo que hice fuera de los streams. Así que vamos a continuar por aquí, no sé qué mierda tengo que hacer ahora, pero se tiene que venir la quinta prueba, y la quinta prueba creo que era la de los Mimikyus, la del Mimikyu Domino. Vale, loco, tengo el R3 en PC, listo, y menuda movida que te meten los Spirits solos. Está tan preparado el puto Resident Evil 3, supongo que tanta gente que se lo descarga solo para hacer los speedruns, que ya hasta le han metido los splits automáticos. Pues, si no fuera porque yo Resident Evil 3 me cuesta un montonazo, debería intentarlo. De pequeño lo jugué, pero lo jugaba en fácil porque me daba tanto miedo a Nemesis que necesitaba en el primer baúl la Magnum, la ametralladora y todo lo que te dan en el baúl en modo fácil. Y nunca lo he jugado en modo normal, ni me lo he pasado en modo normal, así que no tengo ni puta idea de si iba a poder con el reto. Yo creo que ni de coña. Vale, creo que tenía que leer libros por aquí para luego hablar con la tía. Esta es que no estoy leyendo y no me acuerdo lo que había que hacer, así que vamos a...
Creo que había que entrarse en la historia de los guardianes o algo así. Y luego hablas con ella otra vez y te deja continuar con la historia o algo así. Vale, vamos a hablar con la pava esta. Nada. Y esta. Vale, ruta 10, nada. O sea que ya habré hecho todo lo que tenía que hacer por aquí. Así que tenemos que ir a esa ruta 10. Vamos a confirmarlo con el Charizard. Sí. Así que en la ruta 10. De hecho, si puedo capturar. A ver. Vale, ruta 10, pero esto no es la ruta 10 por arriba. En esta ruta 10 puedo capturar, pero por arriba tenía otro camino. En la ciudad Mali esta, si hay algo para pescar o alguna hierba o algo así, podría capturar. Ruta 11, aquí puedo capturar otra vez. Son dos capturas. Y si tengo aquí algún espacio con agua, que no me suena para nada. Esto me suena un montón. Vale, que le follen. Y por aquí sería otra captura. Ciudad Malie, afueras. Vale, o sea que vamos a capturar tres Pokémon seguidos. Vamos a empezar por aquí. No vas a hacer ningún combate. Y el primer Pokémon de la zona esta, que no sé cómo se llama, es... Oh, qué puta mierda, tío. O sea, primero el Wowfet y luego el Lunown. Pues me había dicho Jin que la llamara Defesio. Hostia, que Jin está congelado. Se me ha olvidado curar. Ahora tendrá unos superataques de la hostia. Vamos a sacar a Siro. Lunown, gente, que yo sepa, es una puta basura, ¿no? Creo que era tipo psíquico puro, solo aprende poder oculto en la versión original. De hecho, para un Loki es una puta basura, porque... Lengüetazo. Encima... Oh, encima con... Vale, el primer lock que yo hice de Ultramoon, la palmé en el capítulo 2 porque me tocó de primera captura un Ditto que en vez de transformación tenía picotazo venenoso y no aprendía ningún ataque más, porque Ditto solo aprende un ataque de transformación. Entonces Unown, que solo aprende poder oculto, va a ser un Pokémon que solo vaya a tener lengüetazo, porque es el ataque que me ha tocado. Entonces es la puta peor basura que me podría tocar. La puta peor basura. O sea que la Defesio de Gym 97 viene por aquí ya... Porque no creo que me vaya a tocar nada peor en la puta historia. Hoy las capturas están siendo una puta mierda. Porque entre el Jumpluff con teletransporte, que no lo he capturado, que ese era un buen Pokémon, el Wobbuffet y el Unown, ¿de qué cojones vamos? El Jumpluff me hubiera venido de hecho bastante bien. Encima hubiera sido o un Noivern o un puto Vaporeon. Y ahora vamos a ver qué me hubiera tocado aquí en vez del Unown. Seguro que... Yo que sé, un Metagross con la Mega Piedra. Yo que sé, un Pidgeot con la Mega Piedra. Seguro que me... Pero wow. Tiene el lengüetazo para paralizar al menos. Pero no va a entrar en el equipo en su puta vida. Vamos a ver los datos. Y lo que decía, solo tiene un ataque y solo va a aprender un ataque. Tiene levitación de habilidad, lengüetazo y ya está. Pokémon tipo psíquico que no va a servir para una puta mierda. Esto es... Se viene Dragonite ahora sin poder capturarlo. Vamos a comprobarlo en 0, enviarlo a la caja del PC. Hoy las capturas están siendo muy deprimentes, demasiado deprimentes. Y me va a doler tanto como... Oh, Bellsprout, hubiera preferido... Oh, mierda, que está sin... Me lo van a matar al final. Hubiera preferido mil veces el Bellsprout, porque Vitriol me gusta un montón. Y puedo comprar en la ciudad anterior la piedra hoja. Vitriol me gusta muchísimo, de hecho. Hubiera sido o un Vitriol o un... Horsi, que ya tengo un Sidra. Bueno, de hecho no podría capturarlo. O un... Voy a probarlo otra vez. Esta Kataka que no lo puedo capturar porque es un ultraente. Vale, hubiera sido un Bellsprout o un... Un Pidgeotto con Mega Piedra 100%. Justo lo digo. Vale, o sea que hubiera sido un Mega Pidgeotto... Porque tiene Mega Piedra fijo. Vamos a hacer la siguiente captura después del Jumpluff no capturado, el puto Wowfet y el Lunown. Y a ver si tengo... Vale, ¿esto es una entrenadora? No. No sé qué mierda... Vale. Cura, vale, ok. O sea, quiero ir eso otra vez. Quiero ir eso otra vez. Cura. Joder. Vaya puta mierda de voz. Vale, vamos a curar. Que siempre se me está puto olvidando. ¿Dónde cojones está el centro? Por Dios, la hipotermia. Sí, estás congeladísimo y yo ahí manteniéndote en el puto cubito de hielo. Vale, ya estás curadísimo. A ver, no se ha venido el dragonete, pero ahora estoy viendo que voy a capturar, yo que sé, un... Iba a decir un Caterpie al 2, pero Caterpie al 2 sería mejor que ese... Que ese Wowfet y que ese Unown. A ver, puedo capturar por aquí. ¿What? ¿Dodrio? Bueno. Se me había olvidado que los árboles también salían Pokémon.
Dodrio tipo normal volador. No me voy a quejar mucho. Es mejor que Wolfet. Es mejor que... ¿Tiene Mega? Pregunto. Es mejor que Wolfet. Es mucho mejor que Lunon. Pero, joder, si el Dragonite, tío. Vale, vamos a tirarle poco directamente. No tiene Mega. Bueno, aún así no me iba a tocar la Mega Piedra ni de coña. Aún así, también, yo creo que como tengo unos 15 Pokémon que tienen Mega y solo tengo una Mega Piedra, la electrificación. Tengo la Mega Piedra de Scizor. ¿A poco que me salga una Mega Piedra por ahí? De hecho, no están randomizados los objetos, así que a poco que busque dónde están las Mega Piedras, igual... Ah, no, estaban en... En el árbol batalla ese, o sea que hasta el final del juego no voy a poder. Pero cuando pueda, danza espada. Hostia, que igual es bueno el Dodrio este. Con todo lo que tienes en el PC no te hace falta algo mejor en verdad. También es verdad, pero igual se me muere lo que tengo en el PC. Por eso, yo que sé, un buen Salamence, un Dragonite, cosillas de esas. Pero sí, o sea, al menos capturar el Jumpluff ese. Tienes doble equipo, espera gente, tienes doble equipo y danza espada. O sea, tenemos el combo guarrísimo para la Liga Pokémon. Este Dodrio, igual lo utiliza la Liga Pokémon solo por esos dos ataques, ¿eh? Mucho cuidado con el Dodrio este. Si lo consigo capturar a base de Pokéball sin quitarle ni un puto toque de vida. De hecho, si le hago algún ataque al 27 sobreviviría. Con Rodillo de Púas debería sobrevivir, ¿no? 65. Debería sobrevivir a esto, me lo voy a jugar. El Dodrio que se cheteaba hasta el infinito. Sí, utilizo 6 doble equipos y luego 3 danza espadas y me paso la Liga Pokémon directamente. ¿A poco que tenga un ataque físico? Guau, este Dodrio es bueno, ¿eh? De hecho, si le hago el mazazo tal y como está, no le voy a matar. Tiene enrosque también que sube la defensa y la precisión, creo. O sea, que podría hacer 6 doble equipos, 3 danza espadas... 6 enrosques y luego atacar con un placaje y pasarme la Liga Pokémon. Le voy a seguir tirando Pokéballs porque si no voy a estar aquí hasta el infinito. Y me da miedo matarle porque por los ataques que tiene es bastante bueno. Ahora, si tiene buena naturaleza y tiene... Bueno, y es que no le voy a acertar ningún ataque con los doble equipos que lleva. Vamos a probar con alguna otra. Es que no lo voy a capturar en mi puta vida. Yo que sé, Ultra Ball, a ver si... Nada, voy a gastar Ultra Ball para nada. Le voy a tirar otra más y a tomar por culo. Vale, supongo que en algún momento se capturará a base de Pokéballs, así que me voy a quedar aquí leyendo el chat un rato, pulsando el puto botón. Vale, vamos a intentarlo aunque sea por no gastar Pokéballs, porque ya cuando quiera bajarle la vida a Amarillo... Vamos a estar aquí un buen rato. Yo creo que le tiro un mazazo y no lo mato tampoco, ¿eh? Al ser volador. Es que si tiene electrificación quiere decir que no tiene ningún ataque de... O sea, no puede pegar con nada. Así que tengo que entrenarlo hasta que aprenda algo con lo que pegar. Mazazo tampoco lo mata. Eso es. A ver si le acierta a otro, le pongo en amarillo. Eso es. Y ahora a ver si quiere entrar a las Pokéballs. A la primera, de puta madre. Vale, un Dodrio que me había parecido decepcionante, digo, que me toque un, yo que sé, un Dragonite, pero con los ataques que tiene, en cuanto me aprenda el... Lo suyo sería el ataque característico de Dodrio, que no puedo ni hablar ya, que es el Triataque. Estaría muy bien que lo aprendiera, porque sería ya el Pokémon definitivo con Triataque. Ataques es... ¡Oh! Pico Taladro, sí, mucho mejor. Y vamos a mirar los datos. No tiene nada para pegar. A ver, habilidad madrugar. Esto creo que era... Si el Pokémon se duerme, tardará la mitad del tiempo en despertarse. Ni siquiera eso es vulnerable. Tiene enrosque, ataque, sube ataque, defensa y precisión. Electrificación, que bueno. Danza espada para aumentar mucho el ataque. Y doble equipo para aumentar la evasión. Y tiene bastante ataque físico y algo de velocidad. No está mal. Vale, me faltaba la ruta... Sí, me faltaba la ruta 11. Así que el primer Pokémon de la ruta 11 va a ser... Espero que sea un puto Salamence. O algo así. Tapu Lele no lo puedo capturar porque es un... no es ultramente, es un legendario. Me parece que cuenta como legendario. Así que vamos a puto destruirlo. Tengo la garganta jodida hoy ya y solo llevo una puta hora de directo. Me cago en Dios. Vale, vamos a destruirlo con... Está el 27. Con Megapuño. Creo que era tipo Hada Psíquico, puede ser. Vamos a ir con Turbo. Y al puto pozo.
Vale, ahora sí que sí, el primer Pokémon de la ruta 11 es... Pokéball. Mierda. El primer Pokémon es... Hippowdon, tierra... no sé qué más. Tierra algo. Creo que es un chorro arena. Buena habilidad. Creo que es un muy buen Pokémon para tanquear. Pero no me sé su segundo tipo. Tierra puro un tanque. Tierra puro un tanque. Me faltan tanques porque tengo al Togekiss. Pero lo tengo con ataques de mierda y con una... Con una... ¿Cómo se dice? Naturaleza muy mala. O sea, tendría a Togekiss de tanque. Tendría también al Electivire, que creo que tanquea bastante bien, pero no lo voy a utilizar para eso. Y al Hippowdon. Y el Hippowdon es muy probable que se vaya a venir al equipo si me sale mínimamente bueno. Ahora bien, ¿qué cojones hago para no matarle? Y tiene el ataque encima. O sea, que el cambio ha sido bueno. Rodillo Púas era poco eficaz. ¿Era poco eficaz? What the fuck. Igual debería cambiar otra vez entonces. Vale, vamos a ver qué tenía esto. Doble radio 75 especial. Pega un montón, creía que pegaba muy poco. Luego alboroto durante 3 turnos. What the fuck. La primera vez que dijo que el hipopótamo hembra pensé que era shiny. Ah, cambio de color si es hembra macho. De hecho, Hippowdon me sonaba un montón que era bastante más gris y este es negro. Digo, me llega a tocar otro shiny, flipas. Ah, ¿qué voy a hacer? Le voy a tirar Pokéball simplemente, yo que sé, a ver si suena la flauta o algo. Porque si no voy a tener que cambiar otra vez y... Ha sonado la flauta. Vale, y Hippowdon capturado... No es poco eficaz el bicho. Vale, no es poco eficaz el bicho, pero se ha capturado con la primera Pokéball. Y Dalbengue aprende Tinieblas. Tinieblas si es igual que la primera generación. Hippowdon macho es marrón. Eso es lo que me sonaba. Tinieblas, es un ataque que mete dependiendo del nivel que tenga el Pokémon. O sea, que puede ser muy bueno si está al 100, claro. De hecho, voy a leerlo por si acaso. Produce un espejismo ante el objetivo. Que pierde tantos PS como nivel tenga el usuario. Vale, cojonudo. Vale, tengo algo peor para hacerle olvidar esto. O sea, ahora mismo con el nivel que tiene le iba a quitar 30 y pico. Y tengo como 100 y pico de vida en cada Pokémon. Creo que Tinieblas no me va a rentar nada. Es mejor todo lo que tengo, así que no se lo voy a enseñar. Aunque quizá la larga pueda estar bien, pero no creo que vaya a terminar el lock con los Pokémon al 100, así que nada. No aprenderé el movimiento, de hecho no puedo. Me tengo que atener al Pokémon más alto del último alto mando. Así que Foco sube al 37. Y capturamos este Hippowdon. Vamos a ver. Vale, el caso es que para ser un tanque, lo de que le baje la defensa especial es una putada, pero para tanque físico viene de puta madre. Tiene, a ver, Chorro Arena, que es una una buena habilidad. Hidroariete, ataca golpeando gracias a la fuerza del agua. También puede reducir la defensa del objetivo. Potencia 85 y va por físico, eso está muy bien. Bloqueo, le corta el paso al objetivo para que no pueda escapar. Para capturar, esto está muy bien, para que no use puto teletransporte, que ya he perdido dos Pokémon por eso. No puedo ni puto hablar, me está faltando el aire. Zumbido por especial 90. Esto es una putada, porque va por físico. Y al ataque, físico 90. Y suele ser crítico. Tiene bastante buenos ataques salvo por el zumbido. Y el bloqueo que se lo cambiaré porque yo que sé. O sea que tiene dos buenos ataques, pero está bastante bien. A pesar de lo de la defensa especial y demás. A ver, parece un Araquanid con los ataques. Joder, sí. Ataques de bicho y agua como si fuera un Araquanid y encima un tanque. Está bastante bien.